enemigo ha capturado al Capitán Case y lo tiene preso en uno de sus cruceros, el Verdad y Reconciliación. La nave mantiene actualmente su posición a unos 300 metros por encima del otro lado de esta meseta. ¿Y cómo entraremos en la nave si está en el aire? El cuerpo me ha dado un rifle, no alas. Hay un ascensor de gravedad que transporta tropas y suministros de la nave a la superficie. Así entraremos. Cuando entremos en la nave, podré localizar la señal de rastreo de los implantes neurales del Capitán Case. Venga, vamos, ya, el cuerpo no nos paga por horas. ¡Ey! ¿Qué tal, Spartans? Estamos con un nuevo video y por fin vamos a continuar con la campaña de Halo C, pero versión Halo Reach. Ya saben, Spartans, que en esta campaña estamos jugando Halo C ordinariamente, pero con la diferencia que estamos jugando con los personajes de Halo Reach. Así que esta campaña supone que todos los miembros del equipo noble sobrevivieron a la caída de Reach. Así que aquí estamos viendo como la continuación de la historia. Y qué genial, Spartans, qué genial que en esta misión en especial estemos jugando con Jun, ya que aquí nos dan el francotirador y como sabemos la especialidad de Jun es ser un francotirador. En la primera misión jugamos con Noble 6, en la segunda con Kat salvando Marines y ahora estamos acá con Jun. El objetivo de esta misión es ir en busca del Capitán Keys, así que vamos a jugar como se debe con Jun, siendo francotirador. Vamos a matar a los que podamos por acá, sin que nos descubran. Vamos a matar a aquella torreta. ¡Pum! Dentro de la cabeza. ¡Uf! Me vieron, creo. ¿Sí me vieron? Creo que sí. Sí, ya me vieron. Cuidado, cuidado. Así que quédense hasta el final del video, Spartans. Hasta que rescatemos al buen Capitán Keys. Así que después de esta misión, los personajes que faltarían por probar serían, si no mal recuerdo, Carter, Jorge y Emil. Para terminar todos los miembros del equipo noble. No sé en qué orden estén en las siguientes misiones, ni en qué misiones vaya a aparecer cuál, pero ya lo iremos descubriendo, Spartans. ¡Alto! El rastreador muestra movimiento detrás de la siguiente curva. Estaremos preparados para avanzar en cuanto nos llames, Cortana. Ok, vamos a matarlos a distancia. De front todos, excelente, Jun. No por nada eres el mejor francotirador. De hecho, este video me da una idea. Posiblemente haga un video del top, o tal vez no top, pero sí hablar de los mejores francotiradores del universo de Halo. Estaría muy bueno ese video, ¿no? Sin duda podría poner Jun, podría poner Linda, obviamente no puede faltar. Podría poner tal vez O'Brien. No sé si O'Brien sea canon, creo que no, pero aún así lo incluiría. ¡Lol! ¿Qué pasó con ese élite? ¿Qué pasó con ese salto? ¿What the fuck? ¿Sí lo vieron? Nunca antes había visto a un élite así. Creo que fui algún tipo de bug raro. Ok, avanzamos. El pacto ahí delante. El camino que sube por la izquierda nos permitirá rodearlas. ¿Es Cortana la que habla? No estoy seguro. ¿O es ECO-419? No sé, pero hay que rodear. Vale. Perfecto, vamos a rodear. Por cierto, la nave se ve muy bien, ¿eh? Han cambiado muchas texturas del juego original, no solo de los personajes, por ejemplo de las armas, tenemos algunas armas de Halo Reach. Sin duda me encanta este mod Spartan. Vale, tenemos flanco izquierdo, vamos a eliminar a los que podamos a distancia, sino que los Marines llegan por el centro. Cuidado con la torreta, ay, no me deja disparar. Boom, y sin apuntar, ¿eh? No por nada somos Jun. Llegan más naves. Por aquí había, si no mal recuerdo, acá está. Esa cosa que te hace invisible. ¿A dónde ibas, Jackal? Cuidado. Llegan más refuerzos. Granada. También los élites y los grunts tienen como las skins de Halo Reach. Ok, creo que son todos, así que avancemos.
El camuflaje de Halo C está muy bien, ¿eh? Porque podemos avanzar sin que se dañe o deje de funcionar el camuflaje. Cuidado. No me ven. Vamos a matarlo. Lástima que aquí en Halo C no hay asesinatos. Hubiera estado genial que hubieran hecho. ¿Ya se murió? Creo que sí. Ahora hay que avanzar. Ya saben, Spartans, que voy a ir tal vez recortando algunos fragmentos de la misión para que el video no dure bastante. Ya saben que no me gusta hacer videos tan largos, ya que siento que podría aburrirlos o algo así, y no es la idea. Así que quiero ver cómo es la cinemática acá cuando subamos a la nave. Ya saben que aquí hay una cinemática. No sé, me gusta ver las cinemáticas con estos personajes. Cuidado, cuidado. Toma en la costilla. ¿Los grunts tendrán costillas? No lo sé. En caso de que sí, ya se le hemos roto a ese pobre Brant. Vale, lleguen más. Ok, vamos por aquellos. Usamos francotirador. Uno, dos. Uf, a la primera, Falta aquel. Y listo. Lanzacohetes, qué bien. Creo que voy a dejar el lanzacohetes para cuando lleguen los hunters. Vamos a matar a los demás mientras. Granada. Estaría genial que en alguna misión, tal vez en la última o algo así, todos los integrantes del equipo noble se juntaran para dar final al juego, pero lo dudo mucho, sinceramente. Pero sería genial. Llegan más enemigos, ya falta un poco. Recordemos que cuando lleguen los hunters ya los matamos y subiremos a la nave. Excelente. Vale. Bueno, yo quiero mi arma. Por cierto, Spartans, hoy estoy grabando el video a 19 de octubre y mañana sale la nueva novela de Halo Shadows of Reach. Ya llegan, no te ven, ¿no? Así que no sé. No sé desde a qué hora esté disponible el nuevo libro. Pero espero y mañana mismo poder subir el resumen de la novela. What the fuck, no dispara esta cosa. No sé si está bugueado o si me trolearon. Pero no dispara, mejor cambio de arma. Qué troleo, Yo creí que sí iba a funcionar ese lanzacohetes. Vamos, Jun. Saca tus virtudes de francotirador. ¡Excelente! ¡Uf! ¡Qué disparo, 10 de 10. Esta zona está despejada. Vale, ya son todos, así que vamos a subir al elevador. ¿Preparados para el abordaje? Sí, señor. ¡Qué trolazo! Yo creí que iba a funcionar el lanzacohetes. ¿Para qué dejan ahí un lanzacohetes si no tiene balas? What the fuck. Recibido, Cortana. Aguantad, compañeros. Como les decía, Spartans, no sé desde a qué hora esté disponible el libro, ya que yo lo voy a comprar, digamos, digitalmente. Y no sé si desde las 0 horas del día 20 ya se podrá leer. Espero y sí. Si es así, yo creo que me la voy a pasar toda la mañana, toda la madrugada, leyendo el libro. Para traer mañana mismo el video, Spartans, así que espérenlo. Vale, cinemática. Vamos, Jun. Uf, qué genial. Vale, Spartans, vamos a recortar un poco la misión. Y los veo cuando encontremos al Capitán Keyes. Vale, Spartans, ya estamos en los calabozos donde se encuentra el Capitán Keyes. Así que solo hace falta matar a estos élites. Vamos a matarlos con el franco. No te escondas, crack. Vale, de la espada muerto. ¿Quién falta? Aquel. Por lo que he visto, aquí la espada de energía no explota como normalmente lo hace en Halo C. Pero no la podemos agarrar, qué mal. Hubiera estado genial que lo hubiéramos podido agarrar, pero al parecer no. Matamos a este y ya está. Ya están todos, ¿no?
Y aquí, si no mal recuerdo, debe estar Capitán Keyes. Sí, acá está. ¿Qué onda, Capitán? Así que vamos a liberarte. Ya que eres un poquito inútil, Capitán. No puedes rescatarte esto a sí mismo. Ha sido una temeridad. Los dos lo saben muy bien. Pues, no sé. Gracias. Qué genial ver al equipo noble. En G, lo sé. Marines, ojalá y hubieran sobrevivido. Preparados para movernos. Muy bien, señor. Mientras el pacto nos tenía aquí encerrados, oía a los guardias hablar sobre ese mundo en forma de anillo. Lo llaman Halo. Un momento, señor. Accediendo a la red de combate del pacto. Según los datos de sus redes, el anillo tiene una gran importancia religiosa. Si no me equivoco, creen que Halo es una especie de arma, un arma de un poder inmenso. La traducción de este primer Halo da bastante risa. El pacto no paraba de decir que quien controla al Covenant Halo le dice pacto, el destino del universo. A los anillos Halo le llaman ahora Halo, a la UNSS le llaman el cuerpo. Se pasaron con la traducción, ¿eh? Yo creía que buscaban el puente de un crucero que dejé inutilizado durante la batalla encima del anillo, pero deben de estar buscando la sala de control de Halo. Mala noticia. Si Halo es un arma y el pacto se hace con su control, la usarán contra nosotros y aniquilarán a toda la raza humana. Jefe, Cortana, tengo una nueva misión para ustedes. Tenemos que llegar antes que el pacto a la sala de control de Halo. Marines, adelante. Sí, señor. Señor. Jefe, usted va en cabeza. Debemos volver a vale, pues ahora vamos a buscar la salida. Vale, Spartans, pues ya he encontrado la salida, así que yo creo que me voy despidiendo. Espero que les haya gustado esta misión. No sé hasta cuándo podré subir la siguiente misión de esta campaña, ya que como les comento, ya va a salir la novela de Halo Shadow for Reach y seguramente va a haber mucho, muy buen contenido relacionado a la novela. Así que nos estaremos viendo en un próximo video, con suerte, el día mismo de mañana, Spartans. Like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Momento que me conecta a los controles de la nave. Ah, no hace falta. Este pájaro lo saco yo solo. ¡Capitán! ¡Cazadores! ¡Agárrense! Muy bien, señor. Y ahora no las van a pagar.